Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su canal Entre Hilos, Agujas y Más. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes compartiéndoles la puntada del día de hoy, que en esta ocasión traeremos este lindo bordado para una naranja, como la están viendo, y para ello vamos a necesitar el siguiente material. Vamos a estar utilizando hilos en cristal color naranja fuerte y naranja claro. Estaremos utilizando nuestro aro de bordar, nuestro diseño, nuestra aguja larga para petatillo y nuestras tijeras. Pues bien, amigos, acomodo mi aro y regreso con ustedes para ver el avance. Muy bien, amigos, ya que tenemos nuestro diseño en su aro, vamos a trabajar primeramente con el color naranja fuerte en hebra sencilla y vamos a empezar partiendo de la mitad de nuestro diseño. Vamos a comenzar haciendo líneas en vertical. Así, de esta forma. Nuevamente por un ladito, salimos y volvemos a fijar. Como ven, este es un diseño grande. Queda perfectamente bien esta puntada para cualquier tipo de fruta, inclusive hasta en pétalos grandes también nos queda. Queda perfecto en canastas, en vestidos de muñecas. Es una puntada muy apropiada para muchos diseños. Así, amigos, nos vamos a ir rellenando las dos mitades de nuestro diseño, en mi caso de la naranja. Relleno la mitad y regreso con ustedes para ver cómo se va viendo la puntada. Muy bien, amigos, pues así se ve la primer mitad de mi bordado. Pues yo continúo bordando la siguiente mitad y regreso con ustedes para darles el siguiente paso. Muy bien, amigos, pues yo ya rellené toda la naranja y así se va viendo, ya toda completa. Ahora, con el mismo hilo, con el mismo color, en hebra sencilla, vamos a girar nuestro diseño y más o menos en donde salimos, más o menos hacia la mitad del diseño, vamos a hacer petatillo 6x6. Es decir, vamos a levantar 6, vamos a pisar 6 líneas y a levantar 6, a pisar 6 líneas y levantar 6. Así, poco a poco, vamos contando. Con mucho cuidado para no agarrar hebras de más. La primera vuelta pues siempre es la complicada, pero ya teniendo el primer paso ya es un poco más fácil. Pero aquí con paciencia vamos a ir separando 6 líneas arriba y 6 líneas abajo. Seguimos contando 6 líneas. Este es un diseño grande.
pero lo podemos aplicar en diseños medianos. Tanto en frutas como en flores. En donde ustedes lo quieran aplicar, se ve muy bien. Bueno, yo ya llegué al siguiente extremo. Acomodo mi hebra. Que quede bien derecha, fijo. Y esto lo vamos a hacer 6 veces. Aquí ya llevamos una, lo vamos a repetir 5 veces hasta que se hagan 6 líneas. Muy bien, amigos, pues aquí vamos a repetir el mismo proceso tal cual. Vamos a pasar 6 veces por el mismo lugar. Así de esta forma. Fijamos. Voy a girar el diseño y voy a entrar en donde fijé por un ladito y nuevamente voy a hacer otra línea igual por los mismos lados. Voy a pasar directamente. Así de esta forma, acomodo mi hilo que quede bien y fijo. Giro y nuevamente entro por un ladito de donde fijé y vuelvo a entrar. En los mismos lados que entré la vuelta anterior. Así de esta forma. Llevo 4 líneas. Me faltan 2. Voy a girar y nuevamente paso. Por debajo de las líneas de la vuelta anterior, por el mismo lugar. Acomodo mi hebra, fijo y me falta una línea. Voy a tomar hilo y hago la siguiente línea que me faltó y regreso con ustedes. Muy bien, amigos, pues ya tengo las 6 líneas. Ahora voy a salir. En este punto, ahora vamos a pisar las líneas que quedaron arriba y vamos a levantar las líneas que quedaron abajo en la vuelta anterior 6 veces también, así de esta forma. Con mucha paciencia.
Espero que se alcance a apreciar porque este color es un poco fuerte y a veces no se alcanza a distinguir. Pero espero que sí se aprecie. Es una puntada muy fácil, muy sencilla. No es complicada. Acomodamos nuestros hilos así de esta forma. Fijamos. Y ahora vamos a hacer seis líneas iguales como las hicimos en la vuelta anterior. Por el mismo lugar. Así de esta forma ya llevo dos líneas. Ahora voy a entrar a un ladito de donde fijé. Vuelvo a salir y vuelvo a entrar nuevamente en los mismos espacios de la vuelta anterior. Así tal cual, con cuidado jalamos nuestra hebra, acomodamos y fijamos a la tela. Llevo tres líneas, ahora voy por la cuarta línea. Nuevamente vuelvo a hacer el mismo procedimiento tal cual. Jalo la hebra con cuidado. Fijo. Vuelvo a salir. Vuelvo a entrar en los mismos espacios donde entré la vuelta pasada. Jalo con mucho cuidado y fijo. Ya voy por la última vuelta. Ya llevo cinco líneas. Esta línea y cambiamos de lugar. Entramos totalmente. Igual que en la vuelta anterior. Acomodamos nuestros hilos
Y ya que tenemos las seis líneas, fijamos a la tela. Y ahora volvemos a hacer en sentido contrario. Salimos. Y ahora vamos a pasar por debajo de las líneas que quedaron arriba y por arriba de las que quedaron abajo. Así de esta forma vamos a ir intercalando. Las líneas seis veces. Ya que llegamos, fijamos a la tela y así vamos a estar haciendo toda nuestra naranja. Vamos a estarla intercalando seis líneas por arriba y seis líneas por abajo. Así vamos a completar todo nuestro diseño. Yo trabajo, amigos, rellenando toda la naranja y regreso con ustedes para darles el siguiente paso. Muy bien, amigos, aquí llevo la mitad ya del diseño bordado y así se va viendo. Pues yo continúo, amigos, bordando la siguiente mitad y regreso con ustedes. Muy bien, amigos, pues yo ya rellené el siguiente paso y así queda nuestra naranja, así se va viendo. Ya he hecho todo el petatillo. Ahora vamos a tomar nuestro hilo color naranja en hebra sencilla y vamos a entrar. Muy bien, amigos, tomamos hilo naranja y vamos a seguir trabajando en hebra sencilla. Vamos a entrar en este punto, bueno, en cualquiera de los puntos de aquí, pero vamos a seguir la secuencia así, como en un zigzag o como en una escalerita. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en este punto. Y vamos a hacer amarres. Voy a pasar por abajo. Así de esta forma. Voy a entrar seis veces. Sin apretar demasiado, solamente vamos a hacer el amarre. Llevamos dos líneas. Tres líneas. Cuatro líneas. Cinco líneas. Seis líneas. Y aquí vamos a pasarnos a la siguiente. Nuevamente también haciendo seis amarres. Así de esta forma, amigos, ahora nos pasamos al siguiente. A las siguientes líneas horizontales para volver a hacer
amarres, 6 amarres por cada 6 líneas. Aquí llevamos una. Sin jalar. Llevo 3, 4, 5, 6 líneas. Las vamos a acomodar para que se vean derechas. Ahora nos pasamos al siguiente cuadrito de 6 líneas. Y volvemos a hacer lo mismo. Contamos 6 amarres. Es 1, 2, 3, 4. 5, 6 y ahora acomodamos nuestros hilos para que queden parejitos. Nos pasamos a la siguiente. Y volvemos a hacer nuevamente los amarres. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acomodamos y nos pasamos al siguiente. Y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Así de esta forma. Contamos 6 veces. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Acomodamos nuestras líneas y nos pasamos al siguiente cuadrito. Muy bien, ya que llegamos a este punto, vamos a fijar a la tela. Y vamos a salir, vamos a dejar dos líneas sin trabajar. Vamos a contar dos líneas y vamos a comenzar en este punto. Yo voy a salir. Voy a salir aquí y voy a volver a hacer el mismo procedimiento de envolver.
Aquí ustedes, amigos, si lo quieren trabajar en hebra sencilla, lo pueden hacer o en hebra doble. Esto ya es totalmente al gusto. Aquí hacemos dos líneas. Si quieren que se note más, pues trabájenlo con hebra doble. Que yo creo que todos queremos que se note, ¿verdad? Pero pues ya es totalmente al gusto. Si quieren que sobresalte más, pues háganlo con hebra doble. Entonces, aquí van cuatro líneas. Cinco. Y seis. Y vamos a acomodar nuestros hilos para que estén más flojitos. Bueno, aquí me voy a pasar al siguiente cuadrito. Y pues así sigo, amigos, haciendo seis envolturas en cada cuadrito de líneas horizontales. Muy bien, amigos, pues yo continúo. Muy bien, amigos, pues yo ya terminé mi naranja y vean, así quedó. Así queda ya terminada. Vean qué linda. Ahora es opcional, si ustedes quieren hacerle el delineado, lo pueden hacer en hebra sencilla. Yo sí se lo voy a hacer. Y voy a tomar el hilo color amarillo y voy a salir en este punto. Aquí ustedes pueden hacer la puntada que prefieran. Puede ser puntada cadena o puntada punto atrás. Yo le voy a hacer cadena. Y solamente es ir tomando tela adentro de cada eslabón. Así de esta forma para darle un marco y la terminación a nuestro bordado. Así de esta manera nos vamos a ir delineando todas las partes, todo el contorno de mi naranja y regreso con ustedes. Muy bien, amigos, pues ya quedó delineada mi naranja y pues así se ve. Vean qué linda. Pues amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y les haya sido de su agrado la puntada. Si es así, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal, compartan el video, comenten si tienen dudas. Yo con gusto se las contestaré y los espero en el próximo video. Hasta luego.